Presentaros brevemente a Marina antes de que empiece su presentación. Marina está ahora mismo con nosotros aquí en Barcelona. Tenemos el placer de acogerla como investigadora visitante en el ISOR desde este mes de noviembre y hasta finales de febrero, si todo va bien. Para presentaros brevemente, bueno, Marina ha desarrollado su carrera investigadora, tanto formativa como investigadora, entre Argentina y Alemania. Se licenció en Historia en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y se especializó en Historia Medieval, con un trabajo también, ¿no?, alrededor del discurso, alrededor de la magia y de las prácticas mágicas, en el contexto de saberes, del derecho y del poder en la Castilla bajo medieval. Después pasó de la historia a la etnología, a la sociología y a la historia latinoamericana, esta vez ya en Alemania, en la Universidad Católica de Eichstätt, donde trabaja también en esa misma universidad desde el año 2007 como docente. Y en 2019 se doctoró en etnología europea por la misma universidad, con una tesis doctoral sobre migración, identidad y relación en la diáspora latinoamericana en Alemania. Y ella nos va a realizar también su presentación alrededor un poco también de sus investigaciones. Marina, para ti te damos la palabra y si quieres también compartir el PowerPoint que has preparado. Bueno, ¿me escuchan bien? Bárbaro, muchas gracias, Víctor, por la introducción y la presentación. Lo que yo voy a presentar hoy en el contexto de este seminario es un poco parte de mi proyecto de fase postdoctoral. Y para aprovechar bien el tiempo, yo digo directamente comenzamos y los voy a llevar al mundo del misterio. Ayer hablaba Verónica un poco de esos discursos relativistas surgidos en las periferias y estamos un poco dentro de este discurso. Es el misterio, el periodismo del misterio como este tipo de discurso. Lo primero sería obviamente hablar de qué es el misterio y ya nos encontramos con el primer problema porque indudablemente no existe una definición que sea válida para todos los contextos, solamente se puede hacer una definición para el trabajo y porque indudablemente ya la palabra misterio nos conlleva a otras preguntas de qué es. Qué integra, qué excluye, quién lo define, desde dónde, cuándo, etcétera, etcétera. Sin embargo, si nos ponemos a considerar, digamos, una definición o ¿no? una concepción muy general, podemos ver de que de alguna manera hay tipos de fenómenos o de experiencias que aparecen en las narrativas y en las experiencias, digamos, en todo el mundo, en diferentes sociedades, en diferentes tiempos. Es decir, que generalmente los que se acercan al mundo del misterio o al estudio del mundo del misterio tratan de hablar de una especie de una constante, una constante o dimensión universal, pero con variaciones espaciotemporales. ¿A qué tipo de fenómenos nos referimos cuando hablamos de misterio? Generalmente son fenómenos límite, de frontera, grandes fenómenos, donde se refiere indudablemente a experiencias o fenómenos extraordinarios. Y aquí ya tenemos, digamos, esta cuestión relacional del concepto de misterio, porque no podemos definir algo que está fuera del ordinario, del orden, sin definir a qué orden estamos haciendo referencia, de qué orden estamos hablando. Y obviamente eso nos lleva a las implicaciones, a las dimensiones históricas, sociales y también geográficas, ¿no? Pero se trata indudablemente de fenómenos o de experiencias que irrumpen, que si bien están entretejidas en la cotidianidad, porque aparecen en el ámbito de la vida cotidiana de las personas, irrumpen de alguna manera. Provocan una ruptura
y no pueden ser explicadas, digámoslo de manera muy general, no pueden ser explicadas con los modelos de interpretación legítimos y aceptados socialmente. En general, el mundo del misterio es considerado, fluyen muchas cuestiones, digamos, que se estudian desde la antropología o la sociología de la religión, pero también existen, digamos, todo lo que vendrían a ser considerados como fenómenos paranormales, los fenómenos sobrenaturales, que han sido también estudiados fuera del ámbito, por lo menos aquí en Europa, fuera del ámbito académico, desde una perspectiva de desde la parapsicología, etc. Entonces, tenemos un mundo que se define a través, digamos, de este concepto que es muy, muy, muy difícil de definir y de bajar, y que dependerá obviamente siempre de cuál es el caso que estoy estudiando, tomará una tonalidad determinada o diferente. Las aproximaciones, como venía diciendo, se han hecho sobre todo desde la historia, pensando en la historia de las mentalidades, por ejemplo, la cuestión de las historias de monstruos, fantasmas, aparecidos, pensando en la historiografía sobre todo francesa, y la antropología, la sociología de la religión, pero siempre estamos hablando del estudio de casos concretos, por ejemplo, la creencia en fantasmas, las figuraciones del alienígena, etcétera, etcétera. Pero lo que falta es un poco un marco general que trate de encuadrar todo este mundo tan complejo, tan diverso, digamos, desde un punto de vista histórico-cultural. Bien, ahora, yo, ¿cómo me acerco a este mundo? Me acerco a través de un caso particular, que es el caso del periodismo del misterio en España, y qué es lo que voy a tratar un poco de definir o de contarles de qué se trata el periodismo del misterio. Uno de sus representantes, Javier Sierra, comentaba en una conferencia de que no existe un fenómeno como el periodismo del misterio en otros países de Europa. Y de alguna manera tiene razón, porque si bien existen revistas y grupos que se dedican a la cuestión de la comunicación, la divulgación de cuestiones del misterio en otros países, no lo tenemos con la misma intensidad y con la misma tradición que aquí en España. Y esto nos lleva un poco al desarrollo histórico, que lo voy a tratar de hacer todo muy, muy brevemente. Luego, después, si hay preguntas, bueno, nos podré contestar de una manera un poco más profunda. Ya durante la década del 20 podemos encontrar los primeros antecedentes de lo que sería el periodismo del misterio posteriormente, sobre todo en lo que fueron artículos escritos por periodistas madrileños sobre casas embrujadas, historias de fantasmas en Madrid, pero no va a ser hasta la década del 60 con un hecho muy puntual, donde se inicia, podríamos decir, esta tradición del periodismo del misterio en España. Y es con la traducción de un libro, es con la traducción del libro de Luis Powell y Jacques Bergier, El retorno de los brujos, que en España se traduce en el 61, y en Francia este libro ya había tenido, digamos, una repercusión que desencadenó, digamos, la creación de una revista, la revista Planet, que trataba de estos temas, de los temas del misterio, de lo paranormal, de ufología, etc. Entonces, lo que pasa es que en España sucede lo mismo. Unos años más tarde se realiza la revista Horizonte, que en realidad no es la primera revista española, sino que son traducciones de la revista francesa. Sin embargo, esto abre la puerta para que se empiecen a desarrollar, para que se empiecen a crear revistas auténticamente, digamos, con redacción española e incluso temas de la península. Aquí solamente les comparto las más famosas. Karma 7 fue la primera, revista Más Allá, Año Cero, Enigma. Y en el contexto de esta creación
de las revistas, empiezan a aparecer también lo que van a ser los referentes posteriores del periodismo del Ministerio, como Andrea Faber-Kaiser o Juan José Benítez, Enrique Vicente, o Fernández Jiménez del Oso, que fue el que realizó el primer programa de televisión en 1978, su programa Más Allá en la televisión española. De alguna manera, la década del 70 y del 80 fueron positivas para el desarrollo de este mundo del ministerio, digamos, desde la... del tratamiento mediático del ministerio, indudablemente eso se fue transformando. En el 90 empieza a sufrir, hay una pequeña ruptura, empieza a sufrir un poco la cuestión del descrédito, y a partir del 2000 lo que vamos a encontrar es que el tema de las revistas, o sea, la cuestión de la prensa decae un poco, para ello se empiezan a multiplicar los programas radiales. Y posteriormente con internet, obviamente todo lo que es podcast, todo lo que es contenido de websites, y hace unos años ya también lo que son los canales del Ministerio en YouTube. Importante es decir que el espacio, el vacío que deja el programa televisivo de Jiménez del Oso cuando se va, lo llena Iker Jiménez, que seguramente todos los colegas españoles lo conocen, lo lleva Iker Jiménez con su programa Cuarto Milenio, que es un programa en realidad muy longevo dentro de la cadena en la que se emite, ya hace 15 años que se viene emitiendo, lo cual dice un poco también, digamos, la popularidad que tiene este formato. Y que es un personaje indudablemente crucial para poder entender el periodismo del Ministerio. Ahora, pasamos al tema de qué es este periodismo del Ministerio y quiénes son estos periodistas del Ministerio. En general, se puede decir que el periodismo del Ministerio no es ningún tipo de especialización oficial dentro de la carrera de Ciencias de la Información o de la Comunicación. Es decir, yo no puedo, si hago la carrera de periodismo, en algún momento optar por seminarios o este tipo de cosas que me vayan especializando dentro de esta área. Es simplemente, en primer lugar, una práctica, la práctica periodística, que se desarrolla por el interés de la persona en particular y se aplica al mundo del ministerio, así como vendría a ser el periodismo deportivo, ¿sí?, que es la práctica periodística aplicada al área del deporte. El periodismo del ministerio, o los periodistas del ministerio, se definen en primer lugar, obviamente, como periodistas, como divulgadores de la comunicación, especialistas en comunicación, que están dedicando, digamos, su labor dentro de esta área. Y ahora quiero hacer simplemente una aclaración. Todas las personas que se dedican al mundo del ministerio como generadores de información, como divulgadores de información del ministerio, no es un grupo homogéneo, sino que hay muchas diferenciaciones internas, que tienen también que ver mucho con los debates y con las luchas de poder internas de quién define y cómo se define el ministerio. Por un lado, la diferencia entre lo que es el investigador y el divulgador del ministerio. Y es una diferencia que sobre todo los investigadores del ministerio están constantemente haciéndola muy, muy obvia. Y esta diferencia va entre aquellos que realizan el trabajo de campo, se van con sus micrófonos, sacan psicofonías, etcétera, etcétera, están realizando trabajo de campo para poder investigar y analizar el fenómeno paranormal, extraño, etcétera. Aquel que divulga o informa acerca de esos resultados o de esas investigaciones. Pero indudablemente que esta separación no es muy tentativa, porque en definitiva hay también sujetos, digamos, híbridos, ¿no? Muchos periodistas del ministerio también que han realizado trabajo de campo y que han ido al lugar, al trabajo in situ, tratando de analizar los fenómenos que luego comunicaban o expresaban. Yo de seguir estas figuras, de estos, los periodistas o de la gente que se encarga del ministerio,
He podido como identificar tres tendencias, de las cuales no voy a ahondar, pero estas tres tendencias tienen mucho que ver con cómo se considera, cómo se ve el misterio dentro de este mundo. Que es una tendencia romántica, por otro lado una deontológica y una escéptica. Dentro de la romántica, simplemente decir que aquí juega mucho la ilusión del descubridor, el aventurero, ¿sí? Hay muchos periodistas, es decir, periodistas profesionales que están dentro de esta tendencia o con esta postura, que lo que intenta es, a través de sus narrativas sobre el misterio, darle a la gente esa capacidad de soñar, que es un topo muy importante dentro de esta narrativa, de soñar, de la posibilidad de pensar otros mundos, otras realidades, etcétera, etcétera. Y para ellos el misterio indudablemente es algo que no debe acabar. Es una dimensión que forma parte de la realidad, de la realidad histórica, de la realidad social, y que no debe ser solucionada. O sea, si sigue existiendo, obviamente mejor. Por otro lado, el deontológico hace mucho hincapié en lo que es la labor periodística y en lo que son las reglas de realizar una buena labor periodística. Y aquí encontramos también muchos periodistas profesionales. Por otro lado, lo que yo he nombrado escéptica es indudablemente una tendencia que trata o que ve al misterio como un problema a solucionar. Es decir, lo investigamos porque le queremos dar la explicación que nos falta. Y de esta manera vemos que todos los que se ocupan, las personas que se ocupan de este mundo, en este mundo del misterio, de una forma activa, es decir, generando o divulgando la información de una manera más o menos profesional, pueden tener posturas muy diversas y pueden tener concepciones muy diversas de lo que es el misterio. Ahora, partiendo del el periodismo del misterio, para ellos el misterio es entendido de una manera muy, muy amplia. Es decir, que va más allá de los típicos el típico caso fenómeno ufológico, de las cuestiones paranormales o sobrenaturales o la criptozoología, sino que engloba también todos los, digamos, las lagunas de la ciencia, las fronteras de la ciencia, ahí donde la pregunta donde la ciencia no ha podido dar la respuesta, o los enigmas históricos, es decir, empieza a englobar ciertas áreas de saber o no saber que se van más allá, digamos, de lo clásicamente paranormal o sobrenatural, o lo que podríamos definirlo como tal. Es decir, que de esta manera hay como una especie de apertura epistemológica, digámoslo así, también porque se empiezan a considerar una serie de, digamos, más allá de los saberes establecidos y legitimados, también saberes o áreas de experiencia que están anclados en la vida cotidiana. Se le da mucho espacio a lo que es, digamos, la dimensión del no saber, es indudablemente central dentro de este periodismo, y tiene mucho que ver también con su idea de realidad. La realidad como una categoría que va más allá de lo físico, del hecho, de lo factual, de lo físico sensorial, de lo que se puede experimentar directamente, sino la realidad vista como una categoría de perspectiva y potencialidad. De esta manera el misterio, la realidad, digamos, emparentada con el misterio, se transforma en algo muy polisémico. En definitiva, de lo que hablan es, no hay una, sino varias. La cuestión es que, teniendo en cuenta todo esto, lo que hace el periodismo del misterio es incluir muchos modelos de interpretación de esa realidad o de esas posibles realidades. Y eso se ve, por ejemplo, en los debates que hace Iker Jiménez en su plató, en su programa de televisivo, donde plantea un tema, invita una serie de personajes, invita al testigo, invita, digamos, el conspiranoico, invita el representante de tradiciones religiosas, invita a otros periodistas, a determinados gente que viene de la academia, etcétera, etcétera. Entonces,
Se realizan los debates con una serie de diferentes modelos de interpretación, donde el periodista en sí trata de mantener, si bien uno puede intuir la posición, pero trata de mantener una posición de neutralidad, dándole espacios a todas las voces y a todas las interpretaciones posibles. Lo interesante que pasa aquí es indudablemente que la ciencia, en este sentido, se empieza a ver emparejada con otros modelos interpretativos. Es decir, que empieza a perder un poco el valor simbólico, por lo menos como fuente única y legítima de saber. Bueno, por el tema mismo que ellos tratan, este discurso es un discurso periodístico marginalizado. Es decir, ellos mismos, por ejemplo, comentan en entrevistas que siempre son tratados como somos los loquitos de los ovnis, los frikis. Sin embargo, es un poco tricky lo que dicen porque si bien este tipo de discursos que ellos generan puede ser muy con mucha controversia, pueden ser puestos de alguna desprestigiado, tiene la marca del desprestigio, de la falta de seriosidad, del sensacionalismo muchas veces, no dejan de ser producciones sumamente populares. Es decir, que atraen, tienen público, la gente los ve, se bajan los podcasts, e incluso, digamos, hay ciertos personajes, si vemos por ejemplo el personaje de Iker Jiménez o Enrique Vicente, donde ya son tan populares que empiezan a tener una entrada en la cultura popular de lo que son los memes, en canciones, en parodias, es decir, como se empieza a desprender, digamos, de ese pequeño mundo de lo desconocido del misterio. Lo interesante es que esta situación de marginalidad es apropiada y resignificada por los periodistas del misterio. Y empieza a formar parte de elementos de identidad, de la autodefinición. Y lo que dicen, por ejemplo, es, bueno, nosotros estamos al margen, ¿sí? Y esto nos viene muy bien, porque esto nos da justamente la posibilidad de hacer el periodismo que queremos realizar, que es un periodismo que habla de todas las cosas sin necesidad de tener que adaptarse a las políticas temáticas de, digamos, de algún poder. Entonces, el estar al margen, de alguna manera, para ellos supone la posibilidad de mostrarse también como una especie de rebeldes del periodismo y demostrarse también, digamos, como que están en un espacio de libertad de expresión. Bueno, por último, muy corto, tienen un gran poder de significación y performance en la radio o en la televisión, el juego de lo que es la narrativa con la música, elementos audiovisuales, luces, todo lo que se va asociando, digamos, a cuestiones artísticas, es decir, saben escenificar muy bien lo que cuentan, con lo cual esto va creando atmósferas. Y estas atmósferas, y yo lo puedo decir, digamos, de una manera casi autoetnográfica, atrapan, son sumamente atrapantes. Uno se engancha y está ahí, ya está adentro. El grupo de fans, de seguidores, suelen ser muy grandes y suelen ser también muy fuertes, con una cohesión, con una identificación entre ellos por la dimensión del misterio muy fuerte. Aquí he traído solamente algunos ejemplos de algunos grupos de Facebook, como podemos ver, por ejemplo, aquí hay uno con 70.000 participantes, miembros, y el contacto que tienen los periodistas misterios con sus fans es también bastante intenso, bastante hasta íntimo, se podría decir, de tal manera que de estos grupos se forman realmente, yo podría decir que se forman especies de comunidades, que incluso
un poco lo que decía Anna Halafoff en ese Spiritual Tribes, un poco con una identidad particular, incluso con un nombre particular. Si vemos los fans de Iker Jiménez, se llaman la tribu milenaria, mientras que los de Santiago Camacho son la extraña familia. Y hay una identificación muy, muy grande con el periodista y con la producción que se lleva a cabo. Pero son grupos internamente muy heterogéneos, porque por un lado tenemos, digamos, la parte internacional, o sea, son específicamente hispanoparlantes, pero no exclusivamente españoles. Es decir, aquí participan muchísima gente de Latinoamérica. Y por otro lado, de las mis observaciones, lo que yo he podido ver, son ideológicamente muy heterogéneos. Es decir, que encontramos desde la extrema derecha hasta la izquierda, pasando por todas las posibles posicionamientos. Tenemos, por ejemplo, también independentistas, nacionalistas, a nivel religioso, gente que está muy, 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 muy cerca de la conspirituality, otros que están muy alejados y son incluso bastante como escépticos y críticos, con todo tipo de cuestión religiosa o espiritual. Es decir, son muy, 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 muy eclécticos, muy, muy heterogéneos. Y eso es lo interesante de estos grupos, ¿no? Que por otro lado los une esta identidad tan fuerte de este amor, esta pasión por el misterio, esta fidelidad al líder prácticamente periodístico. Y bueno, ¿qué tipo de acercamiento se ha hecho hasta ahora a este periodismo en particular? En realidad, hasta ahora no hay mucho, pero se está empezando a movilizar el interés académico por este periodismo, que se nota, por ejemplo, que se han realizado ya dos tesis doctorales sobre el caso de Iker Jiménez dentro del área de ciencias de la comunicación, una incluso en la Universidad Autónoma de Barcelona en el 2015. Y a mí particularmente, digamos, lo que me interesa mucho de este tipo de periodismo es obviamente su poder de definición e interpretación de lo que es el misterio. En realidad, yo me pregunto dos cosas principales de mi proyecto, que es obviamente cómo se genera este discurso del misterio, cómo se genera, qué incluye y qué excluye, y qué impacto tiene este discurso sobre los Lebenswelten, sobre los mundos de vida de los seguidores y de los fans. Y para eso he venido analizando los programas de radio, sobre todo me he centrado mucho en Iker Jiménez, los programas de radio y de televisión, todo lo que ha sido, digamos, el contenido de estos programas, y un poco como, digamos, el seguimiento en redes, a través de Facebook y Twitter, los fans. Y he traído dos ejemplos, voy a tratar de hacerlos muy cortitos, para ver un poco como qué articula, qué empieza a provocar esto del periodismo del misterio, digamos, en sus seguidores. Uno, el ejemplo de Los Ángeles Malos de Talaván, se trata de unos esgrafiados que se encuentran en una capilla abandonada en la ciudad de Talaván, en Cáceres, en la región de Extremadura. Lo misterioso, digamos, fue tratado en el 2012 en el programa Cuarto Milenio, y lo misterioso, digamos, de este caso es obviamente la iconografía bastante particular, donde no se sabe hasta el día de hoy, porque no ha habido tampoco hasta el 2018 ningún tipo de estudio de historia del arte histórico que nos pueda decir de qué se trata estas figuras que ustedes están viendo. ¿Son demonios? ¿Son ángeles? ¿Son condenados? ¿Son ángeles que tal vez le quisieron restaurarlos y quedaron mal? En fin, no se sabe muy bien qué figuras son, y esto supone obviamente lo misterioso, por lo tanto cayó en las manos de Iker Jiménez. Que luego en el 2019 vuelve a Talaván otra vez con su proyecto Transmedia Milenio Live. Ahora, ¿qué pasó con estos ángeles malos? Un seguidor, al ver el reportaje en Cuarto Milenio,
y siendo un ciudadano de la ciudad de Cáceres, lo que hace es una iniciativa, Salvemos los Condenados de Talaván, en el 2013. Esto empieza a tener el apoyo de ciertas instituciones científicas locales y regionales, mueve la política local y provincial por la cuestión de la recuperación y el mantenimiento de estas figuras como patrimonio cultural. Los poderes empiezan a entrar en conflicto por la cuestión del financiamiento, ingresa a la lista roja de Hispania Nostra, se realizan los primeros análisis. A estudios históricos y desde el punto de vista de historia del arte, se funda la Asociación Talaván Historia Viva y se celebra finalmente el primer Día de los Ángeles Malos, el 16 de marzo en Talaván, que pueden visitarlo, comer un buen pan de ángel malo y tomar un chocolate caliente si van a casa. Es decir, que de alguna manera, y esto es lo interesante que tiene el efecto, sobre todo de Iker Jiménez sobre los fans, es que los moviliza. Moviliza a los fans a hacer cosas. Y esto es como obviamente una cadena donde se empiezan a movilizar otro tipo de cuestiones. El segundo ejemplo que traigo, muy, muy cortito, es cómo un producto o, digamos, una producción mediática, lo que se termina transformando en una forma, un espacio de espiritualidad. Y es lo que pasó con el programa de radio Milenio 3. Milenio 3, que se emitió desde 2002 hasta el 2015, podemos ver que en el transcurso de los años, para muchos fans, se empieza a transformar el programa en sí como, y la comunidad que sigue todo esto como una especie de, sí, de religiosidad. Y esto lo vemos sobre todo en el pedido que luego se transforma en una sección fija del programa, que son la sección de las bendiciones, donde la gente, los seguidores, empiezan a pedirle a Iker Jiménez y a su plantel de periodistas por bendiciones. Ya sea porque han tenido una hija, ha fallecido alguien, están pasando por un momento difícil, hasta tal punto que se crea de alguna manera un programa especial, reciben tantos llamados y tantos mensajes de este tipo, y crean un programa especial donde todos estos fans empiezan a comentar este efecto que hace el programa en la vida de estas personas y que pueden ser realmente considerados que está cumpliendo una función espiritual para ellos. Es decir, que el periodismo del misterio tenemos que ver si estamos ante un espacio muy liminal, un espacio muy bisagra, donde confluyen y se interrelacionan, por un lado lo cotidiano, por otro lado lo científico, ya sea como saber o como ausencia, como laguna, como límite del saber, y también lo religioso en su idea, digamos, de trascendencia de la realidad, digamos, más concreta, más sensible. Mar me había pedido que le dé una visión también hacia el COVID. Y la verdad es que fue muy interesante, no me ha dado mucho tiempo para profundizar, esto es un pantallazo muy, muy general de qué pasa con el misterio en los tiempos del COVID. E indudablemente se ha abierto un pequeño mundo para mí que indudablemente voy a profundizar porque es sumamente interesante. Y es, o sea, por un lado, bueno, la pandemia, yo parto de una perspectiva de la cotidianeidad, y si bien la pandemia supone una excepcionalidad, a esta altura del partido ya esa excepcionalidad se ha vuelto cotidiana también. Lo interesante es que el misterio, en este punto de vista, no hay que tratarlo como un mundo de contenidos, sino que es una perspectiva hacia el mundo. Es decir, no deja de ser una especie de gafas con las cuales las personas que se identifican con esto perciben, entienden, interpretan y aprenden el mundo más allá de los acontecimientos. Es decir, en estos grupos, por ejemplo, lo que se debate no son solamente cuestiones
de fantasmas o paranormales, sino cualquier noticia o acontecimiento actual es discutido, es analizado, pero siempre con ese, con esa perspectiva del misterio. Y la pandemia obviamente fue un tema muy, muy relacionado con el misterio. Y ahora paso a explicar un poquito por qué, muy brevemente. Nos lleva otra vez a la figura de Iker Jiménez, por un lado, en lo que refiere al tratamiento mediático del tema, porque Jiménez ya el 16 de marzo le dedicó un primer programa al tema del COVID, todavía cuando el COVID era un problema solamente para China, y ya lo asoció con la conspiración, porque el reportaje se llamaba Coronavirus y Conspiración. Y unas semanas después emitió el segundo, el Coronavirus desde dentro, y a la tercera semana, o sea, tres semanas seguidas estuvo tratando el tema del COVID, alerta coronavirus, cuando ya el virus había llegado a España. Luego fue el programa suspendido por tiempo indeterminado y vuelve la nueva temporada en septiembre con dos monográficos, que es Origen y Horizonte, donde analizaba obviamente el origen del COVID y posteriormente las consecuencias y transformaciones que podía suponer el COVID. En ese tiempo de confinamiento, lo que hace Jiménez es dedicar su proyecto particular, que lo hace desde su casa, o sea que el confinamiento ahí no supuso ningún tipo de barrera para la producción, que es Milenio Live, donde constantemente en cada entrega hablaba del COVID y entrevistaba a gente, entrevistaba a médicos, algunos muy, muy, que causaban mucha controversia. Pero indudablemente que tenemos desde el punto de vista, desde el periodismo en sí del misterio, hoy no es mi día, hoy estoy trabada, pero tengo el alemán en la cabeza, una ocupación constante con este tema, una ocupación constante con este tema. Ahora, ¿cómo se lo recibió? O sea, la recepción fue a nivel general, hubo mucha crítica por parte de otros periodistas, de críticos, de escépticos, diciendo de que Jiménez era un... que en definitiva hacía las cosas más grandes de lo que era, que le daba miedo a la población con todo lo que decía. Otros, por otro lado, consideraban de que en realidad estaba... acercándose más a las realidades que se estaba viendo con el COVID que otros periodistas. Dentro de los fans, todo lo que hizo Iker Jiménez también dividió las aguas, porque por un lado, muchos consideraron, sí, es el auténtico periodista del misterio porque nos habla la verdad, nos dice realmente lo que está pasando, sin miedo, sin temer a que lo estigmaticen. Mientras que otros le decían, no, te estás desviando, esto no tiene nada que ver con el misterio, ya te estás yendo para otro lado, volvé a la fuente original, ¿no? Entonces vemos justamente que a través de esto, de este tratamiento del COVID, es la gran pregunta, ¿qué es el misterio? O sea, se empieza a discutir en los grupos de fans mismo qué pertenece al misterio y qué no. ¿Quién lo define y qué no? ¿Y cómo se limita? ¿Qué podemos ver? Por ejemplo, lo que él tuiteó, un poco de no hables más de COVID, estamos hartos y aburridos, queremos misterio, déjate de tonterías de misterio y habla de COVID, sois un público genial. Y se trata un poco de estas tensiones que tienen que ver con la definición misma del misterio. Más allá del tratamiento mediático, y con esto voy terminando, más allá del tratamiento mediático, ¿qué pasa cuando aparece el COVID en estos grupos? Y esto se puede resumir con una frase. Cuando aparece el COVID y se empieza a delinear que va a ser una pandemia, fue como una especie, para tomar el título del libro de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué? Porque desde hacía años venían circulando en estos grupos la narrativa de que en algún momento, obviamente, aparecería una catástrofe global que transformaría el mundo y que sería iniciada y manipulada por un gran poder,
Luego empezaron las variaciones, si fueron los chinos, si fueron los norteamericanos, si fue Putin, si fueron los Anunnaki, los alienígenas, o tal vez un poder detrás del poder. Y que indudablemente que sería utilizada para cambiar el mundo y poder sosegar y manipular a la población global, con lo cual la vacuna termina de confirmar esta gran teoría, esta gran teoría de conspiración, ¿no? Indudablemente. Y la aparición de esta pandemia fue para los grupos, digamos, o para los sujetos que venían haciendo circular en estos grupos estas narrativas, indudablemente una, y que son muchos y tienen mucha aceptación esta narrativa, fueron indudablemente una confirmación de que lo que pensaban era lo correcto. Ahora bien, eso fue al principio. A medida de que la pandemia se va haciendo más cotidiana, a medida que se va acercando más al país en donde los fans residen, a la medida que se va haciendo más familiar, porque tal vez se enferma algún amigo, porque tal vez se enferma, muere algún familiar, porque tal vez en mi trabajo, ya que hay muchos que son personal médico o de asistencia médica o trabajan dentro de las instituciones sanitarias, empieza a diversificarse las posiciones dentro del mundo del ministerio, de los fans del ministerio, y ya tenemos una diversidad mucho más grande, desde lo que va al negacionismo puro, los conspiracionistas, conspiranoicos, como se autodenominan también, posiciones que van dentro de esa conspirituality, bueno, por algo habrá pasado también la pandemia, esto nos lleva a una nueva era, etcétera, etcétera, hasta las posturas de aceptación. Y realmente empieza a haber muchos debates sobre la existencia de la pandemia, sobre los orígenes de la pandemia. Y indudablemente sobre también las cuestiones de las posibilidades de la ciencia o no. Digamos que es algo tampoco muy, muy extraño en este grupo porque son discursos relativistas, son discursos donde la ciencia no tiene, no está visto con un... sí, digamos, tiene una postura legítima, pero no como única forma de saber o conocimiento. Entonces, de alguna manera, todo lo que fue sucediendo, digamos, esa falta de saber para qué lado ir, qué medida tomar, fue percibida por estos grupos como, ok, esto nos demuestra indudablemente que la ciencia no se la sabe a todas, que tiene sus lagunas, que tiene sus límites, y por lo tanto empieza a confirmar toda esta narrativa, digamos, o la definición general del misterio. Brevemente termino con lo que serían para mí actualmente los desafíos teóricos y metodológicos de etnografía en todo este mundo. Es, en primer lugar, el marco teórico. Encontré un marco teórico adecuado que se relacionaba un poco con lo que dije al principio. Lo que nos pasa a todos también, el tema de que las entrevistas, obviamente se vuelca todo a lo virtual, con lo cual personalmente preferiría el tema del contacto personal, sobre todo para realizar las entrevistas, el seguimiento del entrevistado, y indudablemente que es un campo sensible, donde se debe desarrollar muy bien la estrategia de entrada, por las características que tiene uno viniendo de la universidad. Yo, por ejemplo, en mi cuenta de Facebook tengo todavía como lugar de trabajo la Universidad Católica de Eichstätt, Ingolstadt, con lo cual son cosas que uno tiene como que pensar realmente como estratégicamente cómo entrar a este campo para poder tener contacto con posibles entrevistados. Bueno, y eso ha sido todo. Espero no haberme pasado del tiempo, no sé. Pero. Tranquilo. Okay.